Shalom, este Yonah por Apunto Breslev, que tengo mi hermano Mordejai Pashari Ben Sadia. Pensaste que va a dar unas palabras de Torah. Shalom Alejem, hermano. Alejem Shalom. How are you? Baruch Baruch Hashem, Hashem, ¿cómo thank God. estás? Thank God, thank God. Bien, gracias. Very good. Baruch Hashem. So we have Vayakel Pkudei. We are finishing this coming Shabbat the book of Exodus, the We book have of a double Shemot, parasha. double parasha. Vayakel Pkudei. Then we have Parashat HaChodesh, very powerful. Esta semana tenemos una doble parashá y también tenemos una extra lectura que se llama Chodesh, que es el comienzo del mes nuevo. Estamos recordando que viene un mes nuevo, which is the month of Nisan, que es el mes de Nisan. Así que, Yes, that's right. Parashat HaChodesh, which we're going to celebrate this coming Shabbat, and then we have the month of Nisan, the month of the Geula, hopefully the ultimate divine Geula. así que ahora que viene, vamos a estar celebrando este Shabbat para Shach HaChodesh, haciendo la lectura, anticipando el mes de Nisan, que es el mes de la libertad, de la Geulah, de la redención final. In Parashat Vayakel, we speak about the Shabbat. Okay, so Shabbat, and everybody knows we say Shabbat Shalom. With Shabbos in Hebrew is Shabbat Shalom. The Zohar says Shema Shalim Mikol Sitroi. The name that is complete and most wholesome in the holy tongue is Shabbat Shalom. The word Shabbat Shalom. That's a shalem, it's the word shalem. Yes, from the word Okay, Shalom. Shabbat okay. Shalom. Entonces, esta parasha Vayakel tiene el mandato de Shabbat. Y él está diciendo que tenemos en hebreo la palabra Shabbat Shalom, un sábado de paz, que también se dice Good Shabbos. Y es la palabra completa, digo yo, le respondí a él, porque viene la palabra shalem, que significa completo. That's right, of peace, Shabbat Shalom. So why do we say Shabbat Shalom? Where did Shabbat Shalom come from? So Rabbi Meir Eliyahu quotes the Midrash that says that in creation, Hashem created the world in 6 days. Entonces, mi hermano que está hablando de un rabino, ¿cómo se llama? Rabbi Meir Eliyahu. Meir Eliyahu, que él dice que de acuerdo a la Torah, la creación fue hecha en 6 días, 6 días de trabajo. 6 days of work. Yes. Now, each day at that time, we're speaking just about the first week in which the world was created, each day had 28 hours. Entonces dice que en el momento de la creación, cada día contenía 28 horas del día. How did you come up with 28? That's in the Midrash. So, Okay. very interesting. Así, So, le pregunté yo, ¿dónde sacan los 28? Así está escrito en la Midrash. Okay. now, we know, of course, that every day has 24 hours, correct? Nosotros decimos, sabemos que tiene 24 horas. So what's the secret and what happened? Every day donated 4 hours for Shabbat. Entonces él dice que se acuerda que dijimos que eran 28. Entonces él dice que cada día donó 4 horas, lo que hace Shabbat. That's right. So you have 4 hours times six, you get 26 hours. And from here we have the time that was allotted for Shabbat. Dice que explain it again for Yes, sorry. So the 4 hours of every day, las 4 horas de cada día suman, cuando las times suma todo, six days of creation, multiplicado por 6 es 26. 26 hours of Shabbat. Que son 26 horas de Shabbat, las cuales nosotros celebramos. Generalmente no celebramos 24 horas, sino un poquito antes y un poquito después, que suma 26 horas. The world was created yesh me'ayin, ex nihilo, out of nothing. Así que el mundo fue hecho de la nada. Fue hecho con la su palabra, de Yes, but before that, the world was created ex nihilo. That means there was nothing, absolute nothing, no air, nothing. So just the idea is like that, that Shabbat, on Shabbat we don't work. On Shabbat we pray, on Shabbat we eat festive food, you know, we learn Torah, we sing to Hashem. So Shabbat is the source of all blessings. Dice que en Shabbat nos dedicamos y comemos rico y estudiamos. Y como él dice también, y es un dicho que está en la escritura, está también en la tradición hebrea, que Shabbat es el lugar de bendición, es el manantial de bendición. Mekor HaBracha. So the source of the blessing is Shabbat. And now, every day, we say that in Hebrew we say Yom Rishon, Yom Sheni, the first day, the second day, the fourth. The first for what? For the next Shabbat. So the Shabbat is the most central element that we have.
Entonces, en los días de hebreo, cuando los contamos, decimos primer día a Shabbat, segundo día a Shabbat, tercer día a Shabbat. Todo está apuntando a Shabbat y esa es la forma que nosotros nos manejamos. Siempre alrededor de Shabbat. Always around Shabbat. Around Shabbat. So it's written in Parashat Vayakhel. Está escrito en Parashat Vayakhel. Chapter 35, verse 2. Capítulo 35, verso 2. Sheshet yamim te'ase melacha. Por seis días va a hacer trabajo. וביום השביעי לכם קודש שבת שבתון להשם. Y para ti va a ser Shabbat un día de celebración santo para Hashem, para el Eterno. The very interesting part is that the Torah says 6 days work shall be done. Dice, not will you do work, shall be done in the past. 6 días van a ser hecho en el pasado. That's right, passive. Pase, pasivo, pasivamente. Van a hacerse. Se hace una forma en hebreo, existe. We don't have that in Spanish. Verb, passive. Oh. So, en el hebreo existe la idea de ciertos verbos que se activan en una forma pasiva. Se dice, 6 días vas a hacer una forma pasiva. No existe eso, creo, en castellano. Very good. For example, you eat the cake. That's active. Tú comes el pastel, por ejemplo, dice, eso es activo. What happens to the cake? The cake is eaten. The cake is not. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el pastelito? El pastel es comido, no es activo. Es pasivo, es pasivo. Correct. Okay. Normally the way people speak about it is people think that they work, they accomplish. Realmente la gente piensa que ellos trabajan, ellos completan. But the Torah is revealing the secret that the work is done. Pero la Torá nos está explicando que el trabajo es hecho. 6 days and the merit in the merit of the Shabbat. En el mérito de Shabbat. Of course we have to do the striving, the claro effort. Claro que tenemos que hacer el esfuerzo. And we work. Y trabajamos obviamente. But the result, pero el resultado, is not from our work. No es de nuestro esfuerzo. It's from the blessings from Hashem. Es la bendición del Creador. So Rabbi Biderman, el Rabino Biderman dice, asks a very interesting question. I don't know, he asked that or in the name of one of the Gdolim. Él pregunta una pregunta de los escritos de los grandes de antaño. Hashem is most beneficent. Hashem is the greatest benefactor. He el Eterno da muchos beneficios, eternamente bueno. How is it possible that the manna, the man that descended for 40 years, stopped? Le dice, ¿cómo es posible entonces que, siendo que él es beneficioso, y continúa, ¿cómo fue que la maná paró? And the answer is, la respuesta es, it did not stop. No paró, no cesó. It only changed form. Solo cambió de forma. So, when we work, entonces cuando nosotros trabajamos, we are requested on Shabbat to refrain from 39 melachot. Cuando viene Shabbat, existen 30 prohibiciones de hacer en Shabbat, que obviamente son derivadas de la Torah, para que sepan, pero bueno. The numerical value of 39. El valor numérico 39. Translates to. Se traduce como. Lametet. Lametet. If you change the letters, you get tal, you. Que si cambia voltea la letra, se convierte en la palabra tal. Tal que significa rocío. Right. Tal on top. Tal on que top. Se encuentra arriba. Tal underneath. Tal abajo. In the middle, en el medio, the manna. La manna. 39 works that we are not allowed to perform. 39 trabajos que no podemos hacer en Shabbat. And 39 under. Y 39 abajo. And inside we have the fruit of our labor. Y dentro tenemos la fruta de nuestro labor. Interestingly enough, is if we take 39 times 2. Interesante que si tomamos 39 multiplicado por 2. We get 78. Tenemos el número 78. 78 is the numerical value of bread in Hebrew. Es 78 es el valor numérico de pan. Parnasá, sustenance. Parnasá, parnasá que es sustancia, forma que el Eterno te provee. How do we say bread in Hebrew? ¿Cómo decimos pan en hebreo? Lechem. Lechem, así decimos pan. Lamed is 30. Lamed es 30. Het is 8. Het is 8. And mem is 40. Y mem es 40. 78. Que es 78. Tal and tal. Tal y tal, que es rocío, rocío. Right. So, the zchut of the Shabbat, the merit of the Shabbat, así que por medio del mérito de Shabbat, is so great, es tan grande, that it
gives blessings to the entire week. Que da bendición a toda la semana entera. Not only that, no solo eso. We have three meals that we have to eat every Shabbat. Tenemos tres comidas que que debemos comer en Shabbat. And each meal, y cada comida, influences, trae influencia, hace una influencia, the sustenance, a la sustentación, cómo el Eterno te provee, of 2 days, de 2 días. The first one, el primero, Sunday, Monday, el lunes y domingo. The second one, no, domingo y lunes, perdón, sorry, the Mary Barbers. The second one, el segundo, Tuesday, Wednesday, martes y miércoles. The third one, y el tercero, Thursday, Friday, Thursday, jueves, Friday, y viernes. Rabbi Shlomo Levinstein says in the name of Rabbi Chaim Palachi, es el rabino Rabbi Levinstein, Levinstein, in the name of Rabbi Chaim Palachi, en el nombre del rabino Chaim Palachi, who was a very, very prominent rabbi in Turkey, que fue muy importante rabino, muy importante en Turquía. That some merchants, alguno mercante, alguna gente que vendía, told him, le dijo, that they had some problem with sustenance, que le dijo que tenían problemas por recibir su ayuda de Hashem, on Thursdays and Fridays, los jueves y los viernes. He told them, y él les dijo, be careful, tengan cuidado, to eat the third meal on Shabbat, para comer la tercera comida en Shabbat. Se llama Seudah Shlishit, ¿no? That's right, Seudah Shlishit. Yes, so that gives blessing because it's written, Imta Asveni. Porque eso es lo que te da bendición, así como dice. As it is written, Imta Asveni Yom, Yomaim Esveka. If you leave me one day, I will leave you 2 days. Es decir, porque está escrito, si tú me dejas un día, yo te dejo por 2 días. And how do we know that we have to eat 3 meals on Shabbat? ¿Y cómo sabemos que tenemos que comer 3 comidas en Shabbat? Because it is written, porque está escrito, Shabbat Hayom, Shabbat es hoy. And the word Yom is mentioned 3 times with Shabbat. Yom está escrito 3 veces con la palabra Shabbat. From here, the sages, de aquí uno entiende que los sabios dicen, explican, that we have to eat 3 meals, que tenemos que comer 3 comidas on Shabbat. En Shabbat. They also correspond, que también corresponde, to Abraham, que corresponde a Abraham, Yitzhak, Isaac, and Yaakov. Y Yaakov. And, y, they also y también nos salva from the pangs of Mashiach, los dolores del parto, la venida, la revelación del Mesías, from Gehenom, del infierno, from Gog and Magog, y de la guerra de Gog de Magog, la última guerra de Armageddon, que le llaman también. So either way we win. Y igual manera, tú celebras Shabbat, tú ganas. It's very easy to be a Jew. Y dice mi hermano Morja, es muy fácil ser judío. You have to eat and drink well. Tenés que comer y eat and drink well. Comer, for the sake of Hashem. Comer y beber bien por el Eterno, por el nombre del Eterno. Laughter aside, riéndose un poquito, pero no importando eso. It is more difficult. Es más difícil to feast, que hartarse for Hashem, comer bastante para Hashem, than to fast for Hashem, que ayunar por Hashem. Okay, so that's. So we have to sanctify the food, and this way we have the blessings. Entonces tenemos que santificarnos por medio de la comida. So that what? We receive the blessings. Para que recibamos la bendición del Creador. Now, emuna. Emuna, la palabra fe. Emuna, the numerical value is 102. El valor numérico de emuna, la palabra emuna, fe, es 101. Mazón. Que nourishment. Mazón es la sustancia, alimento. Alimento, excellent, is 103. Es 103. The sages teach us 103 es that in gematria, ahora, en gematria, en el estudio de la matemática hebraica, if there is a difference of one, si existe una diferencia de número que es uno, it's considered to be the same. Es considerado similar. It's called hakolel. Significa, se dice Hakolel, the inclusive. Incluye, como por decirlo así, please forgive me. It's like a tree that it gives shade and then it covers everything. Is that what it's called? Hakolel, that it includes. Incluye. Yes. So, Hashem has given a budget. El Eterno ha dado un presupuesto. Called Mazon. Que se llama Mazon. Sustenance. Sustancia. Te ayuda, la ayuda. El Eterno te da. The basic emuna. Que es básica
Y es emuná, es fe. Came Abraham Avinu. Vino Abraham Avinu, nuestro padre, Abraham nuestro padre. And he y él doubled it. Lo dobló, lo multiplicó al doble. Doubled the portion of sustenance to people through his faith in Hashem. Y él dobló, multiplicó por medio de su fe lo que la gente recibe. Abraham Avinu multiplicó el doble, eso es lo que dijo. Abraham Avinu went to Har HaMoriah. Y Abraham Avinu fue al monte de Moria. Har. Har, la palabra es que es monte. Har, hey, resh. Hey is five. Hey, que la palabra, la letra hey es 5. And resh is 200. Y la letra resh es 200. 200. 205. 205. So 206, the same, like we explained. 205, 206 es lo similar. So now the sustenance, the portion, has been doubled. Eso significa, como dijimos anteriormente, que la prudencia del Eterno se multiplicó al doble. Entonces es doble la palabra mazón. Mazón, excellent. Sí. Now the second one is providencia. Yitzhak. La siguiente es el Yitzhak. Yitzhak called the place Sadeh. Y Yitzhak llamó al lugar Sadeh, un campo. Through his faith in Hashem. Por medio de su fe en Hashem. We said through his prayer too, because his prayer, of course, his prayer. Él hizo his bodedut cuando uno lee la porción esa, por medio de su fe, por medio de su plegaria. He increased the budget. Él incrementó el presupuesto que el Eterno da. Even more. Inclusive mucho más. Sadeh. Sadeh, la palabra Sadeh. Shin is 300. Es 300. Dalet. Dalet is 4. Es 4. And hey is 5. Y hey es 5. 309. Ahora es 309, que es el triple de la palabra mazón. Very good. So mazón is 103. Mazón es 103. Then we have har. Har. 206. Que es 206. Now we have sadeh. 205, 106. 309. Y tenemos sadeh, que es 309. After Yitzhak came Yaakov Avinu. Y después de Isaac viene Yaakov, nuestro padre Yaakov. Yaakov Avinu called the holy place by house. Y Jacob llamó al lugar la casa Beit. Through también es Beit Hashem, la casa de Hashem. Through his merit and prayer. Por medio de su pregar y su mérito. He was able to add even more. Él pudo añadir más. To the portion of sustenance we received. La porción de sustento que recibimos. Bet. Yud Tav. Bet Yud Tav. Bet is 2. Bet, la letra Bet es 2. Yod is 10. Yod es 10. And Taf is 400. Y Taf es 400. 412. 412. 4 times. 4 veces más. Mazón. La palabra Mazón. 103. 103. 206. 206. 309. 309. Now we get. Y ahora. 412. 412. 4 times as much sustenance. 4 veces más de la sustancia que nos da el Eterno. One more. Uno más. Then we have Moshe Rabbeinu. Y tenemos el último, que es Moshe Rabbeinu, Moisés. He prayed to Hashem. Él hizo plegar al Eterno. To increase. A incrementarnos. Our sustenance even nuestra more. Providencia mucho más. Parashat Va'etchanan. Parashat Va'etchanan, la lectura Va'etchanan. Tfila. Es plegaria, fila. Tfilah, davening to Hashem, praying to Hashem. Tfilah, how do you write tfilah? ¿Cómo escribimos tfilah? Tfilah es... The prayer. So tfilah, taf. Taf. Pei. Pei. Lamed. Lamed. Hey. Hey. Taf is 400. Taf es 400. Pei is 80. Pei es 80. 480. 480. 480. Lamed is 30. Lamed es 30. 510. 510. 510. He is 5. La letra G es 5. 515. 515. 515. Very good. So, from Mazon, that de started, la palabra Mazon que comenzó, it was increased in the merit of incremento Abraham, por el mérito de Abraham. And then Yitzhak. Después Yitzhak. And then Yaakov. Y después Yaakov. And then Moshe. Y ahora Moshe. So, let's see the names that are mentioned. That's according to Rabbi Abnayahu Shmueli. Ese es de acuerdo al rabino que acaba de mencionar, que no puedo decirlo. Okay, very good. Now, so Abraham Avinu, what did he call the holy place? Abraham, nuestro padre, ¿cómo fue que llamó el lugar? Har. Mountain. What's the first letter? Hey. Hey. So let's put down hey. Remember hey. Mm-hmm. Okay? Now, came after him Yitzhak. Después vino Yitzhak. Yitzhak called the holy place what? Sadeh. Sadeh. What's the first letter? Shin. Oh, Shin. Shin.
So we have Hey and Shin. Hey and Shin. Then came Yaakov Avinu. Después vino Yaakov, nuestro padre. And he called the holy place Bait. Y él llamó al lugar Bait, casa. What's the first letter? Bet. So we have Hey, Shin, Bet. Yes. Came Moshe Rabbeinu. Y entonces después vino Moshe, Moisés. And he articulated a heartfelt prayer, tefila. Y él articuló plegaria, enseñó plegaria. Tefila. Tefila. What's the first letter? Taf. ¿Cuál es la primera letra? Taf. So, let's see the words now that give us so much sustenance in the marriage. Ahora vamos a ver las palabras que nos dan sustancia, nos dan alimento, por eso lo sé. And we will see the source of the blessings. Y vamos a ver el lugar de la bendición. Hey. Hey. Shin. Shin. Bet. Bet. Taf. Taf. Hashabbat. Hashabbat. Entonces ahí viene la bendición. De todas las bendiciones. That's, sorry, I'm not talking about it. Right. So this is the source of the blessing. Y este es el lugar de la bendición. So in the merit of Shabbat. Así que en el mérito de Shabbat. Loving Shabbat, thinking about, remembering Shabbat, Shabbat, recordando Shabbat, even during the week, celebrando Shabbat, durante to la pray, semana, to eat the three meals and then comiendo the los tres comidas en Shabbat, and then the fourth meal, Belavé Malka, y después la última comida que es después de Shabbat, que se llama la despedida de la reina. We pray, nosotros pedimos al Eterno that Hashem, que Hashem will expedite, que traiga rápido the ultimate divine redemption, la redención final. So we can rejoice, para que nos podamos gozar en Malchut Hashem, en el reino de Hashem, eternally, eternamente. Shifti vevet Hashem ko yemechayay, shifti vevet Hashem ko yemechayay, vivir en la casa de Hashem todos nuestros días de nuestra vida. More than the Jews kept the Shabbat, mucho más que el judío ha cuidado Shabbat. Shabbat protected the Jews. Shabbat cuida al judío. Muchas Beautiful. Gracias. Muchas gracias, gracias, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Malchut Hashem. El reino de Hashem. El reino de Hashem now, eternally. Ahora amen, que venga amen, eterno. Amén, ve amén. Amén. Kol tov. Nisim, nisim. All the best. Nisim, kol tov. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Okay.